¿Qué fue? ¡Mami! Amamos de forma muy especial Iglesia Pentecostal Luz y Verdad Incorporada.
la familia. Aleluya, saquen esas manos arriba. Aleluya. Gloria al Señor, el cuerpo pastoral. Gloria al Señor, les amamos. La iglesia en general les amamos. Gloria al Señor. Y estamos aquí gozándonos en esta bendición. Amén. Sacando este tiempo, sabiendo, ¿verdad?, que lo que nos ha tocado vivir. Pero esto, mi amado, no nos puede dejar encerrados. Hay que seguir demostrando el amor que la iglesia pentecostal universal nos ha enseñado hacia nuestros pastores y hacia nuestros hermanos, a su nombre gloria. Así que vamos a orar, gloria a Dios, y también aprovechamos a orar por la comunidad en el nombre de Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo siga orando de forma muy grande. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te honramos, te bendecimos, te damos gracias, gracias por este privilegio de poder, Dios mío, reunirnos de esta forma, Dios mío, pero así agradarte, Espíritu de Dios, y aún, Señor, demostrarle el afecto fraternal, Dios mío, que sentimos, que tenemos hacia nuestros pastores, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este día tan hermoso y la oportunidad, Dios mío, de poder ver, Dios mío, tu mano obrando. Yo te pido, Señor, por mis pastores, que tú los sigas fortaleciendo, que tú los sigas cuidando, Dios mío, que tú los sigas protegiendo, Espíritu de Dios, junto a su familia, Padre amado. Yo te pido, Señor, que aún en todo esto, Dios mío, Padre amado, te estemos atravesando, manténlos en salud, manténlos fortalecidos, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque es tu presencia en este lugar, Dios mío, la que nos confirma, Dios mío, que tú estás en este lugar, que tú estás moviéndote, que tú estás haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, Espíritu de Dios. Y así te pido, Señor, por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, Dios mío, que tú los sigas cubriendo, Padre amado, que tú sigas manifestando tu presencia en medio de ellos, Señor, en sus cultos de altar familiar, Padre amado, en sus reuniones, sea tu presencia, Dios mío, inundando su casa, Espíritu de Dios. Gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos da de poder estar aquí, Dios mío, y demostrarle, Padre amado, que tú has depositado amor puro en nosotros para demostrárselo, Dios mío, a ellos, de que hemos sacado este tiempo, Señor Padre, para demostrárselo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, presento esta comunidad, te pido, Dios mío, por cada vecino, por cada amigo, por cada matrimonio. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que esta presencia, Dios mío, que nosotros estamos sintiendo, Padre amado, allá se mete en las casas, en los cuartos, en las salas, que sea tu presencia, Dios mío, Padre amado, trayendo paz, trayendo liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, Dios mío, sé que los cielos están abiertos a favor de tu iglesia, y te pedimos, Señor, que tu misericordia continúe, Dios mío, siendo derramada sobre cada uno de nosotros. Glorifícate, aquel que está enfermo, sánalo, aquel que está cautivo, libértalo, aquel que necesita, Dios mío, el consuelo, Padre amado, tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Tu palabra dice, arrepentí y convertíos, Dios mío, para que de tu presencia podamos gozar tiempo de refrigerio. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, todos aquellos corazones tristes, amén.